Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar judías de La Bañeza con chorizo ahumado de León. Entonces, los ingredientes que necesitamos para esta receta son los siguientes: 300 gramos de judías que tengo en remojo de la noche anterior, 150 gramos de chorizo de León ahumado, un poco de perejil, 4 castañas en almíbar, 50 mililitros de brandy, un poco de sal, 3 hojas de laurel y agua para hervir las judías. Pongo las judías en la olla, le pongo el laurel y el agua. Pongo las judías al fuego y las vamos a cocer pues durante 7-8 minutos. Le ponemos la sal también. Mientras que se cuecen las judías, vamos a cortar el chorizo en taquitos. Así, todo cortado en taquito. Si os gusta el chorizo picante, pues lo ponéis picante. Si te está gustando lo que estoy haciendo, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de todos los vídeos que hago. Pues así todo hasta terminar. Limpiamos un poquito. Y cortamos el perejil. Así todo. Pues esto es un plato muy sencillo y sale riquísimo. Y se hace nada, en nada. También lo podéis hacer si queréis con un bote de judías de estas que ya vienen cocidas. Y no hay que estar cociéndolas. Bueno, pues ahí. Ahora reservamos. Picamos las castañas también. O simplemente con el dedo así las desmenuzamos un poquito. Así, como están blanditas, pues así. Y las reservamos. Bueno, ya están cocidas. Han estado cociendo 10 minutos en la olla rápida. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a colar, le voy a quitar el agua y vamos a hacer la receta. Bueno, ahora lo que hago es que pongo la sartén en el fuego, pongo una gota de aceite y ponemos el chorizo. Y esperamos que se haga un poquito. Muy poco para que no pierda el sabor del pimentón. En este punto que está un poquito ya doradito el chorizo, agregamos las judías. Le quitamos el laurel. Y movemos. Agregamos las castañas. Ahí dejamos un poquito que se haga, que cojan el sabor del chorizo. Y vamos moviendo. Movemos un poquito y ahora lo que voy a hacer es flamear las judías con el brandy. O sea, que pongo el brandy ahí. No sé si se ve el fuego. Sí. Y ya está.
Ahora servimos un plato. Ahora le ponemos un poquitín de perejil por encima. Y plato terminado. Judías blancas de la Bañeza con chorizo ahumado. Espero que os guste. Si os gusta, pues nada, dedito arriba. Riquísimo. Vale para acompañar carnes, comerla sola, como primer plato, como queráis.